Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Negro 2 Random Block. Pues bueno, el último día tras derrotar a Jaqen en su gimnasio nos ha recomendado a Hugh y a mí que visitáramos el Pokémon World Tournament, ya que es un lugar donde se reúnen todos los entrenadores, los entrenadores más fuertes de todas las regiones para combatir y demostrar quién es el más fuerte. Hemos combatido en el torneo Fallensa y hemos salido victoriosos y hemos visto al equipo Plasma que anda por aquí, así que bueno, vamos a seguirlos. Que estaban aquí en la fragata, se habían dirigido, bueno, Hugh y Cheren también, así que bueno, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. En este barco hace un frío que pela. Y otra cosa. Parece un barco viejo y destartalado, pero es una mera fachada. ¿Y qué más os da si os vamos a hacer purea igual? No son machos, pero son muchos. Vosotros. Entonces, ¿es esta la guarida del equipo Plasma? Respuesta correcta. Yo no lo habría dicho mejor. Y somos un montón. ¿Y esto es todo? Por mí que vengan más. ¡Jaja! ¡Qué chulería! Adelante, acabemos con ellos. ¡Plasma! Os aviso, voy a soltar toda mi furia. A ver cuáles me tocan para mí. Empezaremos por ti. Plasma. Les recuerdo que uno de sus compañeros me ha reventado a mi primer Pokémon, así que se me calman. Vamos a ver si tiene solo un Pokémon. Vamos a ver qué tiene. Un Painko. Bueno, no sé quién tengo al primero. Espero que... Bueno, Leaf. A ver. Aerochorro y... Mama. ¿Cómo que evito el ataque? ¡Uy! Sigo corte, va a doler. A ver, puede pegar esta vez el aerochorro. Bien, garra rápida, se activa. Bye, Pine. ¡Oh! Cierto, robustez, claro. Me como otro psico corte que puede ser crítico y me puede matar, hay que tener cuidado. Bueno, le palmeo. Ya está. Veo que tienes plena confianza en tu equipo Pokémon. Pues sí, no me queda de otra. Siguiente, vamos. Daos prisa y acabad con ellos. Ahora me toca a mí. O mejor dicho, a Travish. Pero no voy a tener un Travish. Oh, no. Voy a tener un Pokémon cheto. Que parece inofensivo a primera vista, pero tiene ataques de legendarios que te van a reventar a todo el equipo y acabar aquí el Random Block. Plasma. Vamos a ver qué tienes. Pidop. Pidop con el mismo destino. Vamos a hacerle puya nociva. Oh, shit, no mata. Nitro carga. Y creo poder aguantar eso. Sí. El problema es que esta mierda es más rápida. Vamos a ver. Bien. Garra rápida. Leaf sí es un machote. Aguanta lo que sea. ¡Plasma! ¡Plasma! Nos están dando por el pelo. Esto me recuerda a la paliza que nos dieron hace 2 años. ¿Quién sigue? Espera que voy a cambiar. Vamos a poner a Neko-chan. ¿Quién sigue, putos? Yo te recuerdo, vas a pagar por lo de Ciudad Hormigón. Prepárate porque voy a acabar contigo y con el líder de gimnasio. Bueno, no me desafía. Tanto esfuerzo. He estado 2 años esclavi... Quiero decir, entrenando a mi equipo Pokémon. Nada, este no lucha. Parece que nuestros planes volverán a fracasar. Pero, ¿qué es esto?
¿Otra vez van a entrometerse los líderes de gimnasio? Pues sí. No me vas a ganar, porque no tengo ningún Pokémon. Uf, para ser tan retaco, vaya si reparte. Me está empezando a poner nervioso, y más con esta cabeza que recuerda a un Quillfish. Fijaos bien. ¿No veis que somos demasiados? Rendíos de una vez. Los tengo controlados. Ve a ayudar a Cheren. Va, es hora de ir. 2 contra 1. Chris, échame una mano. Quiero mostrarles de qué somos capaces cuando nos unimos. Bueno, batalla doble. Vamos a ver. Sacan a Breloom y a Cacnea. Dos tipo plantas. Guridur y Neko-chan. Vamos a ir primero por el Breloom, que puede ser problemático. Agarre. Oh shit, efecto espora. Carga dragón para Cacnea. Y sí, es suficiente para que mame. Bueno. Subarashi Cheren. Tangela. Bueno, a ver qué van a tener puro Pokémon tipo planta. Voy a chetarme. Aunque sea el apartado de velocidad. Agarre. Bueno, para Gurdur. Carga dragón. Falla. Tangela usa voto fuego. Bueno, puedo moverme, es lo bueno. Vamos a ir con Puya Nociva otra vez para Tangela. Voto fuego esta vez en Gurdur. Criticazo, menos mal que se lo come el Gurdur y no Neko-chan. Bien, Tangela está envenenado. Y su último Pokémon, vamos a ver cuál es. Heatran, bien, ya me parecía que no iba a sacar legendario, ¿eh? No, es que era muy mainstream que no saquen legendario. Voy a tener que cambiar. Vamos a sacar a Dragnarok. Hipercolmillo para... Uy, Dragnarok. Gurdur usa carga dragón. Bueno, poco eficaz para Heatran. Voto fuego, que me es poco y nada. Vamos a ir con Aura Esfera para Heatran. Bueno, de uno más, Mama. Hipercolmillo para Gurdur. Bueno, ha hecho un buen trabajo el Gurdur de Cheren, no lo puedo creer. Mantías al 31. Y otra Aura Esfera para ti. Y ya está. El líder de gimnasio es fuerte, pero tú no le vas a la saga. Y eso que yo también tenía una combinación igualita. Gracias, te has hecho realmente fuerte. Ahora voy a ayudar a Hugh. Un momentito, que no sé quién tengo primero. Bueno, Neko-chan que está en la shit. Vamos a ponerse a Dragnarok y bueno, vamos a ayudar a Hugh. Échame una mano, que quiero acabar con esto enseguida. ¿Eres tú quien robó mi Purloin en Ciudad Engobe hace 5 años? Sí, estos también tienen 2 Pokémon cada uno. Sacan a Unown y a Arceus. A ver, me están queriendo decir ustedes que la teoría que cuentan de que Unown son los brazos de Arceus es 100% real, no fake, al sacar a estos.
Bueno, vamos por el dios primero, con Aura Esfera. A mí me vale verga que sea un dios, porque los dioses también pueden caer. Echo Boss, que tiene Stab, por supuesto. Alarido. Bien, les pega a los dos. Y les baja el especial. Giga Drenado. Bueno, poco y nada. Me voy a curar lo primero porque tengo miedo de mamar. Alarido. Bueno, criticazo. Vamos a ver. Aura Esfera para Arceus. Bueno, de un golpe más, creo que mama. Bucle Arena. Bueno, únicamente le pega a Arceus porque esquivó el ataque Unown. Creo que el Fibas va a... Ah, bueno. Me quitan vida a mí, pero no importa. Sí, el bucle arena va a acabar contigo, mi querido Fibas. Lo lamento. ¡Mamaste, Dios! Hasta los dioses pueden caer. Vamos a ir drenado. Señor Mime. Vamos a ir con el colmillo rayo para el 1-1. Poquita experiencia. Bueno, Mantia se está llevando aquí mayor cantidad de la experiencia, como tiene el reparto de experiencia, y creo que es el que está a más nivel ya. Danza de pétalos. Bueno, mama el Fibas. Y saca a Raichu. Sacan a Sumaril. Bueno, mientras tenga... Bueno, no importa si no tiene ataques de rayo el Raichu. Que aquí tengo colmillo rayo. Bueno, tijera X, mira. ¡Has usado la cabeza! ¡No me lo puedo creer! Oh, esquivo el ataque, qué cochino. Y hizo fuerza. ¿Qué carajo hacía eso? Mata antes de que sea tarde. No le quito una mierda. Bueno, tijera X y suficiente para el señor Mime. Nitro carga. Se cheta la velocidad, me parece correcto. Vamos a ir con Aura Esfera. Aunque mejor hubiera ido con colmillo rayo, sí. Sí, tenía que haber ido con colmillo rayo. ¡Ah, te jodes! Mira, voy a aprovechar este turno para curarme, como va a matar ahora el Raichu. Así, en caso de que haya más combates y no tengamos un centro Pokémon cerca, pues bueno, lo tengo aquí a full de vida. Hidropulso. Y suficiente. No he podido salvar el barco. Quiero decir, la fragata Plasma. ¡Plasma! ¿Eh? No fastidies. ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? Joderse, eso es lo que tienen que hacer. Los hemos derrotado a todos. Y ahora, ¿qué tal si nos contáis todo lo que sepáis sobre Purloin? Cierto, yo también quiero averiguar ciertas cosas. ¿Qué ocurre aquí? En fin, pero si eres el que estaba temblando en los almacenes frigoríficos, ¿no? ¿Te llamabas Menek?
Dime, ¿qué pretendías hacer aquí, en este barco? Tú. Mi intención es utilizar de nuevo al Pokémon Dragón Legendario para conquistarte, Celia. Y no permitiremos que ningún entrenador se inmiscuya en nuestros asuntos. Trío Sombra, lleváoslos de aquí. No es por nada, pero no somos tus. Lo sé, pero haced lo que os digo, y deprisa. En tal caso... ¿El trío sombrío? ¿Quiénes son esos? Ah, maldita sea, ¿dónde se han metido los del equipo plasma? El trío sombrío posee unas facultades especiales que les permiten bloquear los movimientos de la gente. Pero me inquieta profundamente lo que acaban de decir. Y van a utilizar de nuevo al legendario Pokémon Dragón. Para conquistarte, Celia. ¿Qué habrán querido decir con eso? Regina y Mr. Second se marcharon de Tesselia, que yo sepa. Chris, me voy a la ruta 6, que quiero investigar una cosa. Ten mucho cuidado. Pues bueno. Me puedo mover otra vez, así que voy a ponerme la bici y el Saori. Que por aquí ya habíamos explorado el último día, creo, así que bueno. Ya podemos dejar Ciudad Fallensa, así que primero que nada voy al centro Pokémon a curarme. Aquí está. Bueno, hemos comprado cositas el último día, si mal no recuerdo, porque como tenemos la quinta medalla ya, nos vendían ya Ultra Balls y Max Repel, así que bueno, no hay nada más que hacer aquí, así que bueno, vamos a entrar a la ruta 6 y podemos atrapar a un nuevo Pokémon el día de hoy, así que creo que es lo que vamos a hacer antes de dejar el capítulo. ¡Nos vamos! Por aquí... No, no hay nada. Vamos a ver, ruta 6. Invierno, bueno. Vamos a ver qué nos aparece. Un Stonky, bueno. Algo es algo, ¿no? Y es tipo veneno, así que no me desagrada para nada. Bote. Ah, se va a su planeta. Bueno, falso tortazo otra vez. Que no hay objetivo, lo sé. Eso puede paralizar, así que si podemos atraparlo me va a venir genial ese ataque. Muy bien. Conversión. Bueno, ha cambiado a tipo volador, así que ahora sí tendría stab ese ataque. Bueno, vamos a atrapar al Stonky. Uno, dos, tres, ya está. Ya está, Stonky atrapado. Bueno, si recuerdan, en el capítulo 2 o 3 creo que era, habíamos atrapado un Skontank, pero se nos había olvidado ponerle mote, así que por lo tanto no contaba. Vamos a ver, Stonky, Pokémon mofeta, expulsa un fluido maloliente por sus cuartos traseros. El hedor repele Pokémon en un radio de 2 kilómetros. A ver, esta vez hay que ponerle mote. A ver, vamos a ver, creo que voy a ponerle... Porque estoy poco imaginativo el día de hoy. Sí, sé que siempre digo lo mismo, pero en serio, es que a estas horas ya el cerebro no está para pensar motes originales. Vamos a llamarlo Sean. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué tal nos ha salido. Es Masho. Vamos a ver, Osada. Más ataque, menos defensa. Bueno, habilidad Hedor, es posible que el rival retroceda. Sí, es buena habilidad. Y tiene bote, pisotón, pues tóxicas y conversión. Bueno, ya que ataca más por físico, vamos a darle, mejor dicho, vamos a enseñarle Puya nociva. Oh, shit, no lo puedo aprender. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a cambiar. Vamos a ponernos a Leaf al primero. Quitémosle esto a Mantías. Ahí está. Hay que dárselo ahora a Sean. Thank you.
Vamos a ver dónde está el repartir experiencia. Está aquí. Muy bien. Antes que se me olvide, vamos a echarnos un repelente. Tengo que mover los otros repelentes también a la bolsa extra, antes de que se me olvide. Una muchacha que lucha. Si quieres fortalecerte, nada mejor que entrenar duro. Sí, supongo que es correcto tu afirmación. Vamos a ver, cría Pokémon Esmeralda. Saca a Dostox. Ay, cómo me da asco este Pokémon. Si tu Warpon hubiera evolucionado en un bonito Silcoon y después en un Beautify, bueno, me dolería reventarlo, pero esta asquerosidad la puedo reventar fácilmente. Criticazo. Bueno, no hacía falta, pero... Y ahora saca a Bidoof. Vamos a sacar a Mantías. Y vamos a meterle, pues bueno, rueda doble. Muy bien, y mamó. Ya está. Tú sí que has entrenado bien, así estás de fuerte. Gracias, es que voy al gimnasio hace casi 2 años. Mira, aquí un claro oculto, vamos a entrar a ver qué hay. ¿Es un objeto? Sí. Un repelente. Bueno. A fin de cuentas, sirve. Vamos a ver... No, es que ahí necesito surf. Chif chaf, llueve sin parar, pim pam, te voy a ganar. Pues yo no lo creo. Vamos a ver, Dama Parasol, Sophie. Me saca a Poliwag. ¿Cómo vendrían bien ataques de tipo planta en este momento? Bueno, hubiera podido aprender los movimientos definitivos, pero este... Leaf aún no me tiene gran cariño, que digamos. Otra puya nociva y va a ser suficiente para acabar con el Poliwag. Ay, me has hecho papilla, qué triste cancioncilla. Tonta. Aquí hay otra niña. Este ejercicio me permite estudiar los puntos de experiencia de mis Pokémon. Lamento decirte que tus Pokémon no van a ganar ni un punto de experiencia porque te voy a reventar aquí, Escolar Soledad. Me saca Cresselia. ¡Oh, legendarios chetos! Vamos a hacerle puya nociva, que bueno, le va a ser poco eficaz, pero bueno. Golpe bis. Levanta tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? Criticazo. Muy bien, puya nociva, gracias a la garra rápida. ¡Ah! Criticazo, pero no mama. ¡Uy, psicorrayo! Va a doler. ¡Au! Menos mal, ¿eh? Me la estoy jugando like a boss. Muy bien, Leaf al 30. Shun al 26. Y Steelix, vamos a cambiar a Dragnarok, que tiene este... Aura Esfera. Y robustez, por supuesto. Al ataque, ese es de Vespiquen. Y bueno, de un colmillo rayo, mamas. Espera, esto no es tipo tierra, ahora que recuerdo. Sí. Es que soy subnormal. Saber disculpar, por favor.
por cosas y la puedo cagar fácilmente. No usas movimientos que yo no había previsto. A ver, es un combate Pokémon, a ver, lo siento. Es el movimiento que sabe mi Pokémon, a ver. Vamos a ver, pañuelo elegido. Mira, esto puede venir bien, ¿eh? Pero es para competitivo, que puede venir bien. Bueno, esto es un fungus. Así que voy a escapar. Ah, claro, tengo que cambiarme a Leaf también. Voy a ponerme a Neko-chan al primero. Quiero el Saori otra vez. Ahí está, gracias. Otra vez, tú. Ah, Chris, ¿tienes un momento? Para ti no. Aunque no se ha hablado mucho de ellos, me parece curioso lo que ha pasado en los alrededores de Pueblo Ladrillo. Solo fue un momento, pero la temperatura descendió incluso hasta los menos 50 grados. Y eso no es todo. Por lo visto, en Ciudad Porcelana y Ciudad Fallensa se han registrado temperaturas similares. Y después está el incidente con el equipo Plasma. Esto me da muy mala espina. Se impone una investigación inmediata. Con la mal que se siente el frío, toma esto. Usa este meo llamado Surf para explorar todo tipo de lugares. Al enseñarle Surf a un Pokémon, podrá desplazarse por el agua. Creo que ninguno de los que tengo puede aprender esto ahora, a no ser que... Perdona por haberte entretenido. Simplemente tengo la sensación de que tal vez está sucediendo algo extraño. Prosigue con tu viaje y ve con cuidado. A ver, un segundo. Vamos a ver... Surf, surf, surf. ¿Alguien lo pudiese aprender? Sí, Dragnarok lo podría aprender, pero no. Bueno, chicos, creo que hemos hecho suficiente el día de hoy, así que vamos a dejarlo por aquí y el siguiente día continuamos. Así que nada, espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós.